Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del geranio. El geranio es una flor de jardín icónica y fragante. Los productores estadounidenses se enamoraron por primera vez de la flor de geranio hace más de 200 años, y no es difícil ver por qué. Los geranios llenan cestas colgantes, contenedores y parterres de flores con hojas elegantes que son tan atractivas como los racimos de flores delicadas que rodean. Plantar geranios puede ser extremadamente fácil y gratificante. Todo lo que necesitas son algunos consejos simples para el cuidado de las flores de geranio. Los geranios son plantas de cama populares en el jardín, pero también se cultivan comúnmente en interiores o exteriores en cestas colgantes. Cultivar plantas de geranio es fácil siempre que puedas darle lo que necesitan, al igual que el gladiolo. Característica de los geranios. El nombre inglés, Cranesbill, deriva de la apariencia de la cápsula de fruta de alguna de las especies. Las especies del género Geranium tienen un mecanismo distintivo para la dispersión de semillas. Consiste en una columna con forma de pico que se abre cuando está madura y arroja las semillas a cierta distancia. Las cápsulas de fruta constan de 5 células, cada una con una semilla, unidad a una columna producida desde el centro de la flor vieja. El nombre común, Cranesbill, proviene de la forma de la columna no suspendida, que en algunas especies es larga y parece la factura de un grúa. Sin embargo, muchas especies de este género no tienen una columna larga con forma de pico. Cuidados básicos. Debido a que se necesita regar geranios completa y profundamente, tómese un tiempo para dejar un surco de riego alrededor de cada planta para que sirva como depósito de riego. Esto permite que el agua se acumule y luego se filtre suavemente a través del suelo. Para evitar la pudrición de la raíz, permita que el suelo se seque entre riegos. El riego a nivel del suelo con una manguera de remojo mantiene el agua fuera del follaje y protege contra enfermedades. El suelo en macetas tiende a calentarse, por lo que el cultivo de geranios en contenedores requiere riego regular. Los agujeros de drenaje ayudan a prevenir la pudrición de la raíz, por lo que no tiene que esperar a que el suelo se seque entre riegos. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.